Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy muy bien. Bienvenidos a un nuevo video. Espero que me puedan acompañar. Mi nombre es Kimberly Andrea. Oigan, pues como vieron, pues ya hice el desayuno. Ya estuve desayunando con mi esposo, huevito con longaniza. Y pues quiero mostrarles algunas cositas que compré el día de ayer por la noche. Mi esposo salió y pues yo aproveché a comprar unas cositas. Solamente llevaba 500 pesos para comprar esas cositas. Y les quiero mostrar pues para qué fue lo que me alcanzó esos 500 pesos. Pues miren, disculpen un poco pues el tiradero, todavía no hago limpieza. Apenas llegué de una reunión, de una faena que tuvimos. Y pues miren, todavía tengo las cosas en bolsa. Eso sí lo tenía yo en el refri. Lo que estuve comprando es pues de comida, es jamoncito. Compré este jamón del económico, fueron 44.50 centavos de este, fue medio kilo. Medio kilo de longaniza, yo uso de esta de la RIC, igual fue 44 pesos. Estuve comprando este cono de huevo de 18, perdón, de 18 piezas. Y miren, a este ya le agarré porque ya hicimos el desayuno de ahorita. Y este me salió en 55.50. Lo anoté aquí porque no trae el precio. Y pues para no estar al rato batallando editando el video. Eso fue lo único que estuve comprando de comida. Bueno, también me compré un agua de estas de pura. Esta me la compré porque ayer tenía mucha sed. Esta me salió 12 pesos. Se las muestro porque quiero mostrarles para qué me alcanzó los 500 pesos que llevaba. Entonces, ya eso fue todo lo que compré de comida y ahora voy con lo que necesitaba muchísimo, pues como que de limpieza e higiene personal. Bueno, estuve comprando este Oco para los zancudos porque hay muchísimos, chicas. O luego las hormiguitas, ahorita hay bastantísimas. Bueno, compré este. Este es uno chico y me costó 42 pesos. No, 42.50 este Oco. Me va a servir muchísimo para los zancudos. Este shampoo Pantene Pro B es control caída, pero no encontré el puro shampoo, encontré shampoo con acondicionador. Pero bueno. Este paquete de papel que ya tomé uno porque, como les digo, lo compré porque me hacía ya mucha falta. Miren, ya tomamos uno, ya lo pusimos en el baño. Este es de 4 rollos y este me costó en 33 pesos, es de 4 rollos y trae 600 hojas. Este es el que siempre compro yo. De ahí estuve comprando un kilo de Roma, de este detergente Roma de un kilo. Este me salió en, acá tiene el precio, miren, 37 pesos. A ver si no se cae esto. De ahí compré una pasta, esta me salió en 31.50, es esta triple acción, es la que ocupamos aquí. También estuve comprando este jabón León, que este me salió en 19 pesos. Este es el rojo, alto poder, jabón de lavandería. Ya saben que a mí me encanta el jabón León. También estuve comprando este León Aloe Vera, es un jabón con glicerina. Este me costó en 16.50, no entiendo por qué está más barato, pero pues eso fue lo que me costó. Estuve comprando también estos jabones Tepeyac, la verdad que lo vi económico, me salió en 11.50. Y huelen la verdad bien bien rico y por ahí me habían dicho que son buenos. Así que compré dos, estos me salieron en 11.50. De ahí, chicas, compré este porque vi que dice que purifica tu piel, es dermatológico, es lirio. No sé bien, pero voy a investigar si me sirve para la cara o para el cuerpo, para todo el cuerpo. Pero yo lo estuve agarrando porque dice dermatológico. Ya tiene tiempo que no lo hago, pero antes siempre me lavaba la cara con jabón neutro. Así que pues este no sé si sea igual, pero lo estuve comprando. También estuve comprando dos esponjitas de estas de Scotch Brine, que son las que yo ocupo para lavar trastes. Estas me salieron en 20 pesos con 50 centavos. No sé si recuerden que les conté que cuando hice la despensa en Bodega Aurrerá, me costaron en 39 pesos una esponjita. No sé si se confundieron, pero así me la cobraron en el ticket aquella vez en Bodega Aurrerá. Y miren, aquí me salió en 20 pesos. Es lo que yo decía esa vez. No puede costar más de 30 pesos, pero en esa ocasión creo que en 39 pesos una esponjita. Hasta yo dije, me robaron, pero bueno.
Estas fueron las compritas que estuve haciendo. Como les dije, no son muchas, pero son cositas necesarias. Pues bueno, chicas, voy a ir a acomodar todo esto pues al área que le corresponde. Y pues nada, acompáñenme. Ay, la verdad me gustó muchísimo el aroma de este jabón. Muchísimo, chicas. Miren, están pasando lo de los plátanos. Bueno, pues aquí, chicas, es donde me toca acomodar pues las cosas que traje. Shampoo casi no tengo, así que no va a tardar tanto ahí. Jabón también ya voy a meter uno al rato, porque la verdad ayer nos estuvimos bañando con el jabón, pues con el jabón que ocupo para lavar la ropa, porque no teníamos, chicas. Por eso es que rapidito me fui con mi esposo, fui a hacer un mandado y pues yo lo acompañé. Que siempre lo acompaño, pero pues le dije, necesito comprar unas cosas, amor. Y me dice, sí, vámonos. Pero bueno. Y pues bueno, ya acomodé las cosas y miren, así quedó. Les digo que yo ya no tenía detergente, a mí me gusta mucho. Últimamente he estado ocupando mucho el detergente Roma. Y pues aquí en la tienda solamente encuentro Foca. Así que pues tenía yo del Foca nada más. Y ya traje el Roma, que es el que me gusta ocupar. Y pues bueno, así quedó la despensita. Oigan, y ahorita ya vamos a hacer la limpieza, ya acomodamos la despensita. Ahora vamos a hacer la limpieza de la casa. Me van a acompañar en mi rutina de limpieza de todos los días. Porque pues, y un poco más creo, porque hoy sí está un poco sucia la casa. Ha caído mucha, ¿cómo se dice? Tizne, ceniza de la caña y pues quedan bien feos los sillones, las camas. Ahorita les muestro. Pero pues acompáñenme a hacer mi limpieza. Hoy estoy haciendo la limpieza un poco más tarde porque como tuve faena, acabo de llegar de una faena, pues cociné y pues después pues lo que ya vieron. Está trabajando ahí afuera, miren. Ahí anda trabajando solito. Tiene un montón de trabajo, gracias a Dios. Pero pues está solito. Me da lástima. Y bueno, chicas, pues en esta ocasión vamos a empezar aquí a limpiar los cuartos, a recoger las camas, a recoger los pabellones, las colchas. Como pueden ver, estoy cambiando la colcha de la cama de Lucy, ya que pues en estos días, chicas, como hace mucho calor, pues sudamos y pues la colchita de Lucy ya tenía 3 días que no la cambiaba. La mía pues sí la había yo cambiado el día de ayer, pero no tenía sábana para ponerle a Lucy, así que pues hasta el día de hoy se la puse. Bueno, pues ahora vamos a limpiar el cuarto de mis hijas que llegaron el fin de semana y ahorita ya estamos a miércoles. Hoy es miércoles. Ellos ya tienen, se fueron desde el domingo, ya tienen pues varios días que se fueron. Pero miren, Lucy se viene a acostar aquí luego. Aquí estamos viendo videos porque pues está la ventana y está más, más clarito acá de este lado. Pero miren, les quiero mostrar, a ver si se alcanza a ver toda la basura que alcanza a caer. De los, de lo que le digo, de que queman caña. Miren esto, esto es lo que cae. Y si tú lo tocas, se hace así, miren. Es tizne, pues, es tizne, todo esto. Así que, pues, voy a sacudir todo aquí. Y acomodar también las camas. Y bueno, chicas, yo les comenté la vez pasada en el video anterior que mis hijos habían estado aquí el día sábado y el día domingo y ellos me ayudaron con la limpieza de la casa. Ahorita pues ya pasaron 3 días del domingo para acá y pues ya me siento mucho mejor. No se preocupen por mí, me estoy cuidando, estoy tomando mis medicamentos. Estoy tratando de no comer pan, galletas y pues no tanto arroz, más que el día de hoy que van a ver que comí un poquito de arroz, pero también ya no lo como así como antes que me servía yo mis 2 platos de arroz, ahorita pues moderadamente. Pero bueno, vamos a seguir limpiando, espero que se puedan quedar conmigo hasta el final de este video y no te olvides de regalarme tu like. Miren, chicas, de este lado cómo está, les quiero mostrar cómo queda de pues que cae, pues lo que cae del la caña, miren. Miren cómo hay bastante. Aquí son sus cosas de Amairán y casi no le gusta que toque, pero voy a limpiar esa repisa aunque sea. Ella cada vez que viene, ella limpia su espacio siempre. Entonces yo voy a limpiar un poquito.
Bueno, chicas, pues ya que terminé de limpiar esta parte del cuarto de Amairani, me voy a pasar a sacudir su cama, su colchón. Y pues miren, también estuve moviendo la cama para sacar pues basura que se acumula debajo de, pues, de la cama. Y miren, acomodé unas cosas que tienen ahí que ocupan luego para maquetas y así. Ya pues acomodé la cama en su lugar, voy a estar sacando la basura. Me paso a este cuarto, chicas, que este es el cuarto que ocupo como closet. La vez pasada me dejaron un comentario de que se veía bien fea mi ropa así. Pues la verdad, chicas, soy sincera con ustedes, no tengo un ropero pues grande donde quepa toda mi ropa. Así que pues por lo mientras ocupo este. Que por cierto, ya estamos mandando a hacer un mueble, un ropero. El señor nos dijo que pues nos conviene hacerlo como tipo armario pegado a la pared, pero la verdad a mí no me gusta, porque yo soy, chicas, de las personas a las que les gusta mover los muebles. A mí me encanta estar moviendo los muebles, no me gusta que siempre estén así. Ya saben, pues las personas que ven mis videos pues sabrán que me gusta mover los muebles. Entonces pues ya ando barriendo aquí la sala, voy a limpiar la impresora, que por cierto ya no sacamos copias porque la impresora pues dejó de funcionar, las hojas se traban, se riega la tinta. La verdad es que esta impresora no nos tardó casi nada. Oigan, chicas, pues voy a estar limpiando la puerta porque me di cuenta que ya le hacía falta una buena limpieza, porque ¿qué creen? Ya hasta telarañitas tenía. No sé cuánto tiempo tiene que no la limpio, la verdad es que ya hasta se me olvidó. La verdad es que ya tenía su buen tiempecito. La verdad, chicas, les soy sincera, creo que la última vez que la limpié fue como por enero más o menos. O sea, sí la limpio así de que le paso un trapo, pero no detalladamente así como ahorita que le estoy pasando. Y es que la verdad, eso sí es como que lleva un poquito de tiempo, porque como tiene figuritas y hay que estar metiéndole pues el trapito. De hecho sería mejor con un cepillo, pero pues sí es un poco complicado limpiar estas partecitas de la puerta. Pero como ya le hacía falta, pues dije yo, me decidí. Ahorita es cuando, si no, pues, ay, no. Ahorita que me siento bien. Miren, pues ya vamos a trapear. Ya casi terminamos de hacer la limpieza aquí en esta área de la casa. Pues ya solamente nos faltaría la cocina. También, aparte de esto que ven ustedes, también estuve limpiando el corredor, pero la verdad es que no les grabé porque mi esposo tiene harto trabajo allá afuera, chicas, y luego llegan los dueños de los carros y la verdad es que todavía me da pena grabar. Sí, chicas, todavía me da pena grabar en público. Por eso es que a veces cuando salgo a comprar pues no les grabo, porque pues me da pena que la gente pues diga, ay, está loca o algo así. Pues miren, le voy a poner una sábana limpia a este mueble, porque la verdad la osita se viene aquí a acostar y prefiero lavar la colcha a lavar pues el sillón, que pues no se va a secar o se va a echar a perder la madera. Así que pues prefiero ponerle la sábana y lavar la sábana. Voy a trapear, hasta aquí en el corredor ya trapeé, ya quedó limpiecito aquí. Ese es el bote del maíz de los pollos y ese es el de la basura. Y miren, ya limpié aquí todo aquí. Algunas partes no les grabé porque pues no puedo grabar todo. Pero miren, ya también trapié. Eso que ven allá en el video anterior, me preguntaron qué era. Son dos costales de azúcar que le dan a mi esposo en el ingenio por la cañita que mete. Y pues miren, ya quedó limpiecito aquí. También ya ordené. Aquí es donde tengo pues mis cosas, mi algodón, mi alcohol. Por ahí vieron mi tabla donde voy anotando pues lo que tengo de azúcar. Y miren, ya acomodé los sillones, los moví para sacudir todo acá abajo. También limpié esas repisas porque, como les digo, todo estaba lleno de pues esa ceniza. Y pues miren, ya quedó limpio. También le puse esta sábana al sillón porque la osita luego viene y se acuesta. Entonces pues ya quedó limpia la sala, así es como se ve. El cuarto también ya quedó limpio, chicas, y pues ahorita ven dos ventiladores aquí porque uno ocupa Lucy y uno ocupamos nosotros, porque la verdad hace bastantísimo calor. Ya quedaron las camas acomodadas. La sábana de mi cama no la cambié porque esa apenas la lavé y la volví a poner. Este cuarto, que es el cuarto donde acomodo la ropa, vieron que medio limpié, y pues precisamente por eso dejo la ropa aquí, chicas, porque si se dan cuenta, aquí casi no entra
el polvo ese que les digo, casi no, porque pues miren, está solamente ahí se ve un poco descubierto, pero todo lo demás está cerrado, todo está cerrado, pues aquí casi no entra, por eso es que la ropa la tengo ahí, porque casi no se ensucia aquí. Y pues así ya también quedó, ya trapié. Y les digo que acá entra más porque aquí está la línea esa del techo, miren, aquí es donde entra. Y pues sí. Ah, también el cuarto de mis hijas ya quedó, voy a prender tantito la luz aunque se vea amarilla. Ya quedó limpiecito, ya sacudí las camas, ya limpié el espejo, ya sacudí todo. Aquí también le sacudí la repisa a Mayrani. Su ropa no le moví porque pues luego ella ya sabe cómo la acomoda y no se la quiero mover. Pero sí está un poco desordenada, creo que esta vez no le dio tiempo. Pero sí, ya limpiamos. La ropa que lavé ayer, pues la tengo aquí. Ahorita la voy a doblar, la traje para acá porque pues aquí me queda más cerca. La doblo toda y ya la voy acomodando para allá. Y pues sí, también sacudí la cama de Mayrani y saqué los cartones que tiene abajo, que luego ocupa para maquetas y así. Cosas, estas áreas de la casa ya quedaron limpias. Ahora nos falta la cocina. La cocina, pero en la cocina nada más hay que lavar trastes, acomodarlos y ya. Pues bueno, chicas, aquí en la cocina no falta, la verdad, no falta mucho. Es como que ya lo mínimo. Saben, chicas, todos los días en las noches he estado haciendo limpieza en la cocina y la verdad la cocina amanece limpia. Lo que estoy limpiando ahorita es pues los trastes que estuvimos ocupando cuando desayunamos mi esposo y yo. Por cierto, Lucita no estaba en casa, había ido con su tía a casa de su otra tía y pues por eso es que no la ven por aquí. Pero les comentaba que he estado haciendo la limpieza todas las noches y pues eso ayuda un poco pues a que al día siguiente pues no sea tanto el trabajo. Pero me puse a limpiar el fogón, pues, porque pues, aunque no lo ocupo, me gusta que se vea limpio. Chicas, dejé un rato pendiente la limpieza de la cocina porque me hablaron mis hijas y estuve platicando con ella. Y pues ahorita ya se me hizo un poquito tarde, ya mi esposo me dijo que tiene hambre. Ya son las 2, casi van a dar las 3:30 y pues estoy haciendo un arrocito. Se lo dejo como un arrocito rojo. Ya no, pues no sé, a lo mejor le haga un huevito estrellado o algo así para acompañarlo. Pero ahorita estoy dorando el arroz. Me gusta bien doradito el arroz. Cuando es arroz rojo, bien doradito. Nomás que no se me vaya a quemar. Y ahora, amigas, en lo que el arroz se termina de cocer, pues yo me voy a poner a lavar los trastes y pues ya saben, chicas, ¿qué les puedo decir en esta parte del video? Pues solamente que yo siempre empiezo lavando los vasos, después pues los platitos chiquitos, las cucharas. Mientras estoy lavando estos trastecitos, pues me gusta poner las cucharas en el traste con agua, en el traste con agua de jabón, y pues así se va soltando si tienen arroz pegado o cualquier otra cosita. ¿Y qué creen, chicas? Que en lo que yo lavaba los trastes, que llega Lucita y pues hasta me puse contenta porque pues no la había yo visto casi en todo el día. Les digo que pues en la mañana anduve en la faena y pues mi hija se había quedado aquí, pero luego mi cuñada me siguió y me dijo que se iba a llevar a la niña para no dejarla sola porque pues ella iba en casa de su hermana. Y pues miren, ahí anda Lucita, llegó a contarme que fue lo que estuvo jugando con sus primas y así. Pues todo me cuenta ella siempre que sale. Y bueno, chicas, pues de ahí que terminé de lavar los trastes, pues nos apuramos a comer porque ya eran como las 3 de la tarde más o menos. Les digo que en esta ocasión sí me ganó el tiempo, pues porque pues empecé tarde con el quehacer, chicas, y aparte de que estuve haciendo una limpieza pues un poquito profunda en la casa. Pues ya nada más faltaba la cocina, chicas, y pues voy a aprovechar este momento para pedirles que por favor, si pueden compartir el video y también me pueden dejar su like, su comentario, pues por favor, chicas, eso ayuda muchísimo al canal para que siga creciendo. Y pues miren, aquí estoy doblando las servilletas que ya se secaron.
chicas, ya también terminé de limpiar la cocina. Miren, ya lavé los trastes, ya están destilándose. Ya limpié también un poquito la estufa. Ya al rato, hasta la noche, la limpio bien porque voy a poner a cocer frijoles. Y luego, pues ya saben, se riegan. Pero ya quedó limpiecita la cocina. Hola, chicas, pues me voy a ir a bañar porque estoy bien cansada. Estoy bien cansada, me duelen las piernas porque pues en la mañana fui a la faena de la escuela. Queda aquí los juegos, los eventos deportivos de la escuela. Ahora es de la primaria, de parte de la primaria. La vez pasada fue de la secundaria y ahorita va a ser de la primaria. Así que pues hoy nos tocó hacer faena. Desde las 8 de la mañana fuimos a limpiar los salones, el salón ejidal, la cancha, el campo, pues fuimos al campo a limpiar. Lo bueno que ya no encalamos nosotros, eso le tocó al comité. Encalaron los árboles, pero pues eso ya no lo hicimos nosotros, solo limpiamos, quemamos la basura, pues un montón de cosas. Ya llegué aquí como a las 9:30 más o menos llegué aquí, y pues ya me puse a hacer todo lo que ustedes vieron. Por eso es que ando un poquito cansada, pero ya me voy a ir a bañar. Vamos a cortar unas ciruelas, ya están bien, bien buenas. Miren, ya hay maduras. Miren acá, ya se están madurando. Miren acá, hay maduras. Vamos a cortar algunas cuantas. Las más grandotas vamos a cortar. Estas todavía están chicas. Cortar las que están acá arriba. Chicas, las ciruelas están bien, bien buenas. A mí me gustan así verdecitas, no me gustan muy maduras. A lo mejor esta está buena, ¿verdad? Esta para mí ya está muy madura. Y bueno, chicas, pues aquí me voy a despedir de ustedes. Muchísimas gracias por haber visto este video. Espero que les haya gustado mucho y me hayan regalado sus likes, chicas. Son muy importantes. También déjenme sus comentarios, yo las leo. Y pues nos vemos en un próximo video. Bye. Espero que se hayan motivado, ¿eh? O por lo menos entretenido. Bye. Bye.